Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy. En el video de hoy, que quiero hacerlo, tratar de hacerlo lo más corto posible, quiero hablarles de otro DEX donde podemos hacer liquidez concentrada, hacer staking y obtener recompensas por todo ello sobre la red de Solana llamado Orca Finance. Este DEX, hace rato estoy que les comparto esta información, no lo había hecho porque he estado pues bastante concentrado con Hedera y todo su ecosistema, pero aquí la idea también es revisar otras opciones, no quedarnos solo con Hedera. Yo les había hablado sobre Orca Finance, de la blockchain de Solana, y es justo lo que vamos a hacer en el video de hoy para verlo en perspectiva. Siempre es bueno ver cómo está el DEX del que vamos a hablar con respecto a todo el mercado. Dentro de DeFi Llama podemos entrar acá en el menú de categorías, y dentro de categorías encontramos una que se llama DEXs y están todas las cadenas. Aquí podemos ver clasificación, y básicamente se clasifican por el Total Value Locked en orden descendente. Vemos que Uniswap en esta categoría es el primero, maneja 12 cadenas, no maneja la de Hedera. Por eso no lo he mencionado en el ecosistema de Hedera. Y tiene pues un total de 3.74 billones de liquidez. Vemos que está Curve en segundo lugar. Y en décimo lugar tenemos a Orca Finance, con una sola cadena. Dense en cuenta que teniendo una sola cadena, hay pocos exchanges que tienen una sola cadena. Osmosis es otro muy bueno que trabaja sobre Atom, la blockchain de Atom. Pero el que nos atañe hoy y el que les quiero compartir es Orca Finance. Aquí podemos ver información más precisa de Orca Finance. Tiene un total value locked de 192.29 millones. El market cap completo es de 316. El precio de Orca Finance, el token nativo de la plataforma, es de 6.92. Y está moviendo cada 24 horas 3.6 millones. ¿Okay? Es una cifra bastante importante para tener en cuenta. Está en la categoría de DEXs, y esta es la dirección de Orca. Aquí lo podemos ver tanto en CoinGecko como en SolScan. Sus principales competidores en la blockchain de Solana sería Raiding, del cual también pienso hablar en otro video. Y entonces, sin más preámbulos, entremos acá. Para conectarse a Orca Finance, usted lo puede hacer con cualquier wallet que use para sus Solanas. Digamos que la más recomendable o la más usada sería Phantom Wallet. Yo lo hago directamente con mi SafePal, que me permite pues tener mi liquidez de una manera segura aquí. Entonces, sin más preámbulos, pues Orca es un DEX con el cual pues básicamente nos permite poder hacer trading, nos permite hacer liquidez concentrada, ¿sí? Es uno de los mejores DEX para hacer liquidez concentrada, con una interfaz muy intuitiva, fácil de usar y con una experiencia de usuario amigable, y todo funciona sobre la capa de Solana. Aquí hay algunos de los principales gestores de riesgo que respaldan a Orca Finance. Aquí tenemos a Polychains, Placeholder, Solana Ventures, Young Capital y Coinbase Ventures. Anatoly Yakovenko, el fundador de Solana, habla de que está impresionado con el diseño, la forma técnica, la seguridad con la que el equipo de Orca Finance ha creado este DEX. Y aquí vemos otros comentarios muy positivos de personas muy influyentes. Estos son los fundadores, Grace Oriwan y Yutaro Mori. Podemos ver sus cuentas de Twitter y ver más información acerca de ellos. Está en los principales medios de información como CoinDesk, Messari, TheBlock, Bloomberg, BlockWorks y Decrypt. Entonces, no es un aparecido en la escena o en el escenario de los DEX. Recordemos que está en el puesto número 10, como lo vimos acá hace un momento.
Y pues entremos en materia. Entonces, aquí podemos hacer trading, podemos hacer farming, podemos hacer liquidez concentrada. Y es lo que quiero mostrarles en el día de hoy. Ya tengo algunas posiciones abiertas desde hace algo más de 3 semanas, casi un mes. Este es el portfolio que tengo en este momento. Para mí la principal pool en a la cual estoy orientado es a MSOL contra SOL, porque es una pool que no reviste riesgo de un impermanent loss. Me permite tener los solanas trabajando para mí sin que estén en riesgo, y aparte de eso, pues esperando al mercado alcista que le tiene que llegar a Solana, porque tuvo un máximo histórico de más de $200. Ahorita está llegando apenas a 100, entonces hay un futuro por delante bastante promisorio. Por eso empecé utilizando esta pequeña pool para de $31 para probarla, y luego sí ya me lancé con los solanas que tenía disponibles a utilizar esta pool. También he estado revisando algunas otras, esta pequeña de Jito contra USDC y de Jito contra GLP, y funciona muy parecido a la liquidez concentrada de la que hemos estado hablando en el canal y en la lista de reproducción, y también lo que hemos hecho dentro de SaucerSwap y EliSwap, que de hecho aquí los tengo abiertos para mostrarles los grandes parecidos. Entonces, miremos sin más preámbulo, excúsenme, las pools de liquidez que están disponibles. Les doy aquí algunos tips. Dense en cuenta que aquí tenemos a Solana contra una stablecoin USDC, Solana contra stablecoin. Están ofreciendo casi que el mismo APY, pero en esta no hay recompensas y en esta sí. Este tipo de detalles es importante tenerlos en cuenta porque nos permiten maximizar nuestra liquidez, sacarle un mayor provecho, y de esta manera pues estamos siendo mucho más efectivos y estamos generando fuentes de ingresos de tres diferentes tipos de fuentes de ingreso con la misma inversión. Entonces, siempre que usted vea aquí el rewards de algún token, pues lo invito a que la revise, porque le va a generar aún más ingresos por su liquidez, por la liquidez que usted coloque aquí. Entonces, aquí vemos otro que está con Orca Rewards. Este, por ejemplo, está interesante porque está ofreciendo un 2.934% de yield cada 24 horas. Esta moneda no la conozco, debe ser una moneda bastante arriesgosa para que ofrezca una recompensa tan alta. Pero si usted quiere ir a la fija, estar tranquilo con su liquidez, pues busca una pool que sea bastante estable como esta, Solana contra USDT, que tenga recompensas en Orca, el token nativo de la plataforma. Recuerden que tener el token nativo de un DEX de alta usabilidad, pues es una forma indirecta de ganar recompensas por el crecimiento que va a tener ese token por la usabilidad, ¿no? Así es como le damos un valor añadido y le damos más formas de ganar a nuestra liquidez. Siempre que encontramos algo así, y esto lo hemos visto también dentro de EliSwap y dentro de SaucerSwap, ¿sí? Que si colocamos en farming nuestra pool de liquidez, vamos a recibir recompensas. Aquí en este caso las vamos a recibir en SAUS y en HBAR. Dentro de EliSwap pues vamos a recibir ELI y HBAR. Entonces es genial poder tener este tipo de pools porque nos van a permitir hacer uso de estas recompensas en el token nativo de la plataforma, ¿sí? Y ya de esta manera pues estamos viendo el paso a paso. Es escoger el pool, determinar si lo queremos hacer en full rango o customizado. Ya saben que customizado nos va a permitir sacarle más provecho a nuestra liquidez. Siempre es importante que usted se documente acerca del par que va a escoger, pues, para
para acotar muy bien el rango. Aquí vemos que es muy sencillo, es muy parecida la interfaz a la de SaucerSwap, con la cual pues podemos acotar el rango de la liquidez que queremos darle, y de esta manera ya podemos pasar a escoger o a seleccionar el monto con el que queremos trabajar y ya armar nuestra pool. En este momento no voy a armar una pool, quiero mostrarles primero cómo dentro de la SafePal quiero ver primero si tengo algo de liquidez. Tengo en este momento Jito y algo de Solana y Bong, pero me gustaría mostrarles cómo es el proceso de retirar la liquidez. Hay algunos que me han preguntado cómo retiro la liquidez, entonces quiero mostrárselos acá. No lo voy a hacer dentro de SaucerSwap ni Eliswap, sino dentro de Orca Finance, y de una vez lo vemos, porque es el mismo proceso independientemente del DEX que estemos usando. Así como podemos depositar una liquidez, podemos retirarla. En el caso de Eliswap y de SaucerSwap, pues simplemente cuando yo tengo la posición, si yo entro en el menú de la pool, pues ahí voy a encontrar la opción de retirar la liquidez. Ya están poniendo este tutorial o este asistente que va a ayudar pues para resolver estas dudas, pero simplemente le doy clic en manejar la posición, y dentro de manejar la posición aquí voy a poder retirar la liquidez o aumentarla. Vemos que está un poco lento el portal. Mientras tanto, mire, ya respondió. Entonces simplemente le digo unstake o withdraw, o sea, esto es como retirar la liquidez. Selecciono el monto que quiero retirar, puede ser un 25, un 50 o el total, y le doy unstake, y de esta manera estoy retirando la liquidez de esa pool que había colocado a trabajar. Es tan sencillo como eso. Lo vamos a ver también aquí dentro de Orca Finance. Entonces lo que voy a hacer es retirar la liquidez de esta. El proceso con la SafePal es un poquito más engorroso, pero para mí está perfecto porque es muy seguro. Entonces estoy abriendo aquí en mi celular la app para poder acceder a este proceso de verificación con mi SafePal. Aquí simplemente ya le doy estoy escaneando el QR code, coloco acá mi llave de seguridad. Y ya puedo retirar esa liquidez para poder crear una nueva pool y que ustedes lo vean en vivo cómo es el proceso. Aquí acabo de completar el retiro de esta liquidez, está confirmando la operación. Recuerden que tienen que tener algo de balance del token nativo de la plataforma, o sea, en este caso deben tener Orca y algo de Solana, porque el proceso se paga dependiendo de la pool en el token nativo de la plataforma, o con Solana en este caso. Aquí ya pude realizar el proceso de retiro completo. Ten en cuenta que las pools que tengo en este momento están en rango, no, ninguna se ha salido de rango. Ahora sí voy a abrir una con lo que tengo disponible. Voy a mirar primero qué quedó para hacer un ejemplo pequeño y que ustedes lo vean, que es prácticamente igual a lo que ya conocemos. Voy a abrir la de Jito contra Solana, y entonces simplemente entro acá a buscar GTO y vemos las pools que están disponibles, que hay una contra Solana, no hay ninguna que esté ofreciendo recompensas en Orca. Entonces pienso que me iría por esta que ofrece 0.331% cada 24 horas de yield.
Voy a seleccionar aquí el rango, voy a poner un 30 por debajo. Y le voy a poner un 40 por encima. Y un 30 por debajo. Listo, de esta manera ya tengo acotada la pool. Entro a colocar los montos. Aquí le voy a decir que utilice el máximo de Jito. Y no me deja porque no tengo suficiente Solana. Bueno, voy a quitar aquí algo. No tengo suficiente Solana. Déjeme, yo hago un swap, un pequeño swap, como para no demorarnos tanto. Simplemente de paso miramos cómo se hace el swap acá. Cojo a GTO y le voy a decir que tome la mitad y la convierta a Solana. No voy a decirle que convierta 8 y los convierta a Solana. Así, de esa manera hacemos un swap muy simple y rápido. Confirmamos en nuestra wallet. En mi caso lo tengo que hacer con el escaneo del QR code con mi SafePal. Coloco mi código. Y de esta manera ya confirmo la operación del swap. Y completo la operación para ahora sí pasar a armar el pool. Este es el proceso que se hace normalmente cuando usted elige una pool y no tiene, digamos, las criptos que necesita para la pool. Entonces ya aquí vemos que la transacción fue completa. Volvemos a validar el balance y vemos que ya hay 0.22 en Solana y ya nos va a permitir hacer el pool. Volvemos acá. Escondemos esta ventana y vamos a buscar de nuevo a GTO contra Solana, que es este, y le decimos que rango personalizado. Vamos a hacer de nuevo el proceso para que usted lo tenga completamente claro. Aquí yo le digo que no haga un flip entre los dos, sino que yo pueda escoger el rango. Entonces aquí le voy a poner un 40%. Dense cuenta que con este enlace estamos cambiando la dirección, ¿no? Entonces tengan cuidado de saberlo usar para que no se les salga de rango. Aquí lo puse 40 hacia la derecha, 25 hacia la izquierda y ya pienso que en ese rango se va a mover muy bien. No se me va a salir de rango fácilmente. Aquí le digo que utilice el máximo de GTO y ya ahora sí me va a permitir armar la pool. La confirmo. Dentro de mi SafePal me va a aparecer la confirmación. Hago el proceso. Escaneo mi QR code acá internamente. Coloco mi código. Este proceso no se los muestro porque, pues, digamos, usted puede estar utilizando Phantom Wallet o cualquier otra wallet para Solana, entonces este proceso se perdería. Este proceso solo aplica para los que tengan la SafePal, entonces no quiero pues influenciarlos para que ustedes solo utilicen la SafePal, ¿no? Si ustedes se sienten cómodos con la Phantom Wallet, pues lo puede hacer con esa y ya.
No hay problema. Miren que también se mintea una NFT con las características de la pool que acabamos de gestionar. Y entonces, ya de esta manera, yo ya tengo armada mi pool, que es Jito contra Solana. Es esta que tenemos acá. Acabamos de armarla y ya queda en funcionamiento. Ahora quiero mostrarles aquí dentro de Eliswap cómo recoger las recompensas que ya nos está dando la FARM y qué podemos hacer con esas recompensas de Eli y de HBAR. Entonces entramos aquí en el menú de Farms y le digo que solo me muestre lo que está stackeado. Entro en la pool de Eli contra HBAR y ya vemos que con lo poco que lleva trabajando ya me ha producido 7 HBAR y me ha producido 2.336 Eli tokens. Cosecho esto y confirmo. Aquí me va a pedir dentro de mi HPAC aprobar la operación. Recuerden que tengo que tener HBAR de balance para poder cubrir los fees. Miren que aquí está generando un error. Está generando un error la hashpack. Pienso que es porque le está faltando HBAR. Voy a hacer aquí rápidamente un swap para que no nos moleste de lo que tengo. Ah, no tengo más balance. Bueno, el proceso es simple, como les digo, cosechan aquí lo que tienen. ¿Y qué se hace con eso? Dentro de Eliswap hay un single site staking phase 2. El 1 ya está cerrado. Voy a mostrárselos el 1. Esta campaña ya fue finalizada, pero la campaña fase 2 está vigente y está vigente hasta, si no estoy mal, es mediados del próximo, hasta agosto 30 del 2024. Entonces aquí cogemos los ELI que ya habíamos reclamado y los ponemos en staking. Miren, aquí voy a reclamar, voy a intentar reclamar acá. Voy a tener que comprar más, un poco más de HBAR para no dejar la wallet sin balance porque no me permite pagar los fees. Vamos a ver si este sí lo deja. Ahí está comprobando el proceso. Este sí lo dejó. Entonces miren, ya con estos ELI que tengo acá, lo voy a hacer solo para efectos del video. Ustedes los ponen en stake para que les sigan generando más ELIs. Entonces esto está genial, lo del farming dentro de estas tres opciones: ELISwap, SaucerSwap y Orca Finance, porque nos permiten cultivar y cosechar y cultivar tokens nativos de la plataforma. Y de esta manera, pues estamos generando con nuestro staking más recompensas que nos los pagan en el token nativo de la plataforma. Y vamos acumulando. Y este es un proceso que nos va a permitir usar la fórmula del interés compuesto para que vaya creciendo nuestra liquidez. ¿Sí? Les voy a mostrar que esto ya está pasando con las tres pools. Ya les mostré ELI contra HBAR. Ahora les muestro USDC contra HBAR. También me está produciendo recompensas en ELI. Mire, me está dando 70 ELIs y en HBAR me está dando 0.27. Voy a mostrarles la última, que también me está dando recompensas en ELI y en HBAR. Entonces esto está genial, por donde ustedes lo miren. Es la mejor forma de ir acumulando y acumulando y preparándonos para cuando los tokens nativos de estas plataformas exploten, nosotros estar lo mejor posicionados posible. Aquí ya me dio 14 ELIs y 0.14 HBAR. ¿Se dan cuenta? Y en SaucerSwap está ocurriendo lo mismo. Entonces, esto es lo más importante que quería compartirles en el video de hoy, aparte de lo de Orca Finance, es cómo podemos aumentar la liquidez
retirar nuestra liquidez y esas recompensas que estamos recibiendo en el token nativo de la plataforma, ¿cómo la podemos colocar en staking para seguir haciendo interés compuesto de obtener el mayor beneficio con nuestra misma inversión? Entonces, eso es lo que quería comentarles en el video de hoy. Perdón por extenderme un poco, pero es que es importante que ustedes lo entiendan y lo puedan ver gráficamente para que lo puedan hacer allá en sus casas. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.